Bueno, 16 días de internación, lleva el paciente, sigue con requerimiento del respirador, no está con requerimiento de drogas que le mantengan la tensión arterial, bueno, que eso es bueno en este momento. El paciente sigue en un estado crítico, pero con algunas respuestas neurológicas reflejas, que no son voluntarias. Si bien no ha tenido una mejoría clínica importante, tampoco ha tenido una descompensación, está en lo que nosotros decimos una situación de meseta. Necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Sí, hace entre 8 y 9 días una descompresión con una craneectomía por el edema cerebral. Tiene apertura ocular espontánea, pero sin seguir con la mirada, algunos movimientos reflejos tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, pero que no son voluntarios, o sea, el paciente no responde a órdenes simples. Está con el respirador todavía y va a seguir con ese requerimiento. Y el tiempo es distinto en cada paciente y en cada patología según la evolución. Hay pacientes que después de haber estado inestables, que entran en un estado, o sea, en una estabilidad clínica, necesitan un tiempo más del respirador y aún estando sin drogas que lo mantengan en un coma inducido, siguen sin respuesta clínica hasta que en un momento determinado, obviamente que dependiendo de cada organismo que es distinto, empiezan a tener respuesta. De ser favorable a un estado de meseta, tuvo una mejoría después de la craneectomía, pero se ha mantenido o sea, en la misma situación clínica. Bueno.